La doctora Nancy Tasaico, administradora del mercado de Chancay, dio un informe de la campaña de fumigación y desratización. Hemos estado, bueno, ustedes han visto, han sido testigos, han venido a visitar el mercado en esos días, de los trabajos que se han venido realizando, ¿no? Primero empezamos con la desratización, los días lunes y martes de la semana pasada, y bueno, con el personal encargado de ese trabajo, hemos estado colocando en puntos estratégicos del mercado los cebos con el veneno. Después, el día miércoles 14, se dio inicio a la nivelación de las pistas de Belén y Fonavi, y el día 15 pues fue la fumigación, ¿no? Bueno, hemos hecho el trabajo en coordinación con diferentes áreas del que trabaja en la municipalidad, ¿no? Con el apoyo de nuestro jefe, el señor Carlos Andrade, hemos hecho el trabajo y gracias a Dios, bueno, todo ha salido bien, salvo un pequeño tramo de la paradita Belén, que está finalizando Belén, ha quedado por todavía concluir, pero lo vamos a hacer en el transcurso de estos días, cuando haya el personal y el material que se necesita para ese trabajo. Después, también hemos estado nosotros viendo el día 16 de mayo, un día después de la fumigación, hemos hecho un trabajo de liberar una vereda que está en la paradita de Belén, que es la que sube por los pescadores. Esa vereda la hemos liberado de los comerciantes porque en realidad en un primer momento bueno, hemos querido de repente apoyar a mucha gente que no, que venden, así que traen sus mercaderías, pero venían primero en pocas cantidades, poquito, pero después ya han estado demasiado tugurizado ese lugar, por lo que hemos visto precisados a conversar con ellos y decirles de que ya era imposible caminar, que teníamos demasiadas quejas, y bueno, pero todo ha sido programado. Ellos ese acto no ha sido de un día para otro, porque los he citado acá en la oficina, hemos conversado, nos hemos puesto de acuerdo, ellos estuvieron de acuerdo de que sí, en realidad estaban abusando ya de la ayuda que en un primer momento se le brindó.